Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Aquí estamos de manera conjunta la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social y la Familia de Naciones Unidas acompañando este esfuerzo. El propósito, como decían, es hablar con ustedes sobre la paz. Por eso el evento se llama Jóvenes Conectando con la Paz, que es el primero de muchos esfuerzos que vamos a realizar para platicar con ustedes. Queremos hablar con las y los jóvenes, saber qué es lo que opinan de la paz y cómo hacer esta paz sostenible a través del tiempo, pero también una paz inclusiva donde todas y todos nos sintamos parte de. Y por eso agradecerles su tiempo nuevamente, agradecerles compartirnos sus ideas y sobre todo compartir este momento de alegría, porque la cultura es una forma de expresar ese momento que estamos viviendo, ese interés, ánimo y motivación para construir la paz. Así que dejo acá a los colegas que van a estar dirigiendo este esfuerzo para que nos puedan compartir qué es lo que sigue a continuación. Alicia Cíntico. Bueno, antes vivíamos en... puedo decirlo así, con mucha violencia. Una vez tuve que presenciar, igual, como decía nuestro compañero, un grupo de jóvenes, bueno, habían agarrado a un muchacho y yo iba a demoler, de hacer mi masa. Cuando vi que ellos lo agarraron y le empezaron a pegar, a darle patadas y a golpearlo y todo. Y pues, quiera si no, uno se pone mal también, ¿verdad? Porque mira todo eso, se pone nervioso. Recuerdo, llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Solamente le dije, ay, es que pasó esto. Y conocí a las personas también que lo habían hecho. Pero igual, en ese tiempo era solamente, como decían, ver, oír y callar, ¿verdad? No podíamos uno decir más cosas porque era peor. Entonces, lo dejamos así, gracias a Dios. Esas personas ahora, una ya no existen. Otras están detenidas y pues era bien complicado hasta salir. Recuerdo, yo soy cristiana, me congrego en la iglesia cristiana Elín. Íbamos a vigilias y regresábamos que a las 3 de la madrugada. Veíamos igual, ¿verdad? La rueda de pandilleros y todo eso, y que pues se sentía uno con inseguridad, pero hasta cierto punto, como quizás a uno ya lo conocían, ya no le hacían nada, ¿verdad? Pero se sentía uno tan incómodo. Pero ahora podemos ver el cambio que hay, ¿verdad? En todo nuestro país, El Salvador, ahora que vivimos aquí en Panchimalco, es algo tan, tan diferente y se vive una tranquilidad, uno se siente con una gran felicidad también, porque es, nos sentimos, salimos a comprar, vamos tranquilos, podemos mandar también hasta a niños, aunque no muy solitos a mí, pero sí, se respira ya esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz que ahora podemos tener, ¿verdad? Con todos los cambios que ha hecho nuestro presidente, ¿verdad? Nayib Bukele, y pues esperamos que ojalá que continuemos, que sigamos así y que no se pierda esa paz. Así como Luis Aguilar. Para mí la paz es vivir en armonía con tus amigos, tratar de hacer las cosas con calma y no exaltarse para no crear conflictos con las demás personas. Yo provengo de un grupo de baile, el cual vivimos en paz. Debido a que si un compañero se equivoca en algún paso o no está prestando atención, lo que nosotros hacemos es principalmente guardar la calma y no exaltarnos. Después decirle a nuestro compañero que se está equivocando o que preste atención de una manera calmada. Así no genera conflicto y que no pase a mayores. Pues ahora siento que está demasiado calmado, ya se han relajado las cosas y pues agradezco al presidente Nayib Bukele por haber creado los cubos, así podemos pasar tiempo de calidad con nuestros familiares, nuestros amigos, podemos hacer las diferentes actividades que nos proporcionan y en mi comunidad se ha calmado bastante debido a este nuevo cerco que ha creado el presidente Nayib. Se han calmado las cosas allá, ya no se ven avistamientos así de pandillas ni de grupos terroristas, ya todo está más tranquilo allá. Sí, se siente más calma en el ambiente. Luis Aguilar. Cuando a mí me dicen paz, yo pienso más que todo en hip hop, en el breaking, ¿verdad?
en que es una herramienta de cambio. Tengo 10 años ya, gracias a Dios, haciendo breaking y puedo dar fe que es una herramienta de cambio social en el que podemos catalizar nuestras emociones. Pero más allá de breaking, yo considero que todas las personas podemos hallar paz si nos dedicamos a hacer algo que nos guste. Está bien estudiar, está bien trabajar, tener economía estable, está muy bien, pero siempre necesitamos algo que nos llene el alma, no solo los bolsillos, ¿verdad? Sino también hacer algo, ya sea canto, baile, arte, dibujo, lo que sea. Háganlo y van a ver cómo poco a poco, haciendo lo que les gusta, van a ir catalizando ciertas emociones negativas, ¿verdad? De las que podemos deshacernos a través del arte o de cualquier otra cosa que nosotros disfrutemos hacer. Entonces, para mí la paz es estar haciendo lo que nos gusta en un ambiente sano. Correcto. Para mí, hacer lo que nos apasiona es el primer paso, de los primeros pasos para fomentar la paz, ¿verdad? Ya que nos sentimos empoderados y con ganas de enseñarle. Cuando a ti te gusta hacer algo, no te importa quién sea, crees en lo que te gusta hacer y lo enseñas, sea grande, pequeño, viva lejos, viva cerca, porque lo estás disfrutando. Entonces, si todos nos dedicamos a hacer un poquito de lo que nos va a llenar nuestro corazoncito y lo compartimos, es una buena forma para generar paz. Las canchas llenas de niños jugando a las 10 de la noche sin miedo a que les vaya a pasar nada. Yo me imagino personas corriendo en la noche después de su trabajo sin miedo a que le vayan a robar en la otra cuadra. Yo me imagino a mamás con sus hijos en el parque jugando. Y gracias a Dios es algo que poco a poco se está haciendo más visible. Porque, por ejemplo, los cubos cierran algunos días a las 10 de la noche y otros días a las 12. Y es increíble, pero ahí están. Tenemos chicos ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué estaban haciendo estos chicos antes que no estaba el cubo? ¿Dónde estuvieran? Entonces sí estoy viviendo esa parte y personalmente muy contenta, ¿verdad? Y muy emocionada de ir viendo este proceso y con ganas de involucrarme más también para hacer llegar el mensaje a más personas de lo que se está viviendo, porque sabemos que es un proceso. No todos vamos en el mismo nivel de aceptación de las cosas nuevas que están viniendo, ¿verdad? Yesenia Chávez. Bueno, hoy en conjunto con el Sistema de las Naciones Unidas hemos lanzado el proyecto Conectando por la Paz, que ha sido eso, una consulta con diferentes actores comunitarios, diferentes actores de este municipio, desde autoridades que juegan papeles políticos, otros sociales, habitantes que simple y sencillamente van sufriendo las transformaciones, ya sean negativas como pasaba antes, y positivas como pasa ahora, para ir conociendo cómo es que debemos ir actuando tanto como instituciones de gobierno para llegar al fin que todos queremos, que es una verdadera paz, no una paz simbólica, y que obviamente gracias a las políticas que el presidente Nayib Bukele impulsa, y no solo en el tema de seguridad, la seguridad física, la integridad de las personas, sino también en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en momentos de crisis, cómo el presidente ha estado presto a atender diferentes acciones. Hoy el tema de la energía eléctrica, que viene sustancialmente a apoyar económicamente a las familias, sobre todo a las menos favorecidas, que el hecho de poder tener energía eléctrica a veces se vuelve un martirio, pero hoy con las políticas que él impulsa, y ahí nos damos cuenta que él está pensando de verdad en una paz integral. Hay que decir, como se los decía a los habitantes de acá del lugar, que Panchimalco se volvió muy famoso en el año 2015 a raíz de la violencia. Sé que algunos de ustedes, de la prensa, tuvieron la oportunidad de venir a cubrir esas situaciones que fueron graves y que lo único que dejaban en las familias salvadoreñas era luto y dolor. Nunca paz, luto y dolor. Y obviamente ese luto y ese dolor se transformaba en a veces decisiones de tener que migrar, tener que irte, tener que dejar tu espacio, tu tierra, el lugar que te vio crecer, porque la violencia estaba desbordada, y obviamente donde impera la violencia es imposible que exista paz. Obviamente si está la paz, pues que Dios te puede dar en medio de situaciones que son como estas, pero socialmente muy difícil. Hoy eso escuchamos de los jóvenes, cómo ellos mismos te cuentan, te dicen de sus propias palabras y de sus propias vivencias y experiencias que de verdad hay una paz que se está construyendo en este municipio, que en el 2015 fue conocido como una de las ciudades más violentas, no de América Latina, del mundo.
con índices de homicidios, con índices de homicidios por armas de fuego, por desplazamiento, fue increíble. Hoy ellos te cuentan que no, que Panchimalco es conocido por sus tradiciones, por temas culturales. Hay maestros del arte como Miguel Ángel, que vive acá, que es un artista ya de muchos años, y no solo un artista, es un maestro. Y viven acá, y uno se ha perdido la oportunidad de conocer a personas tan interesantes que a través del arte cambian muchísimas vidas por su fundación y toda esa parte, por la violencia, porque te frenaba el hecho de poder visitar municipios como este. Hoy es importante, y los chicos de hecho le decían a la gente de Naciones Unidas que es muy chévere, que hoy es muy constante el tema de que vengan la gente de las agencias de Naciones Unidas, que vengan embajadores, que vengan políticos, que vengan ciudadanos que juegan otros papeles fuera de este municipio a visitar este lugar por el interés de este municipio, que tiene una riqueza impresionante, tanto natural como cultural. Así que ha sido una mañana muy fabulosa escuchar a los chicos, eso te enriquece y te dice que de verdad estás haciendo las cosas bien, y obviamente ese es el mensaje para el presidente Nayib Bukele, que debe de no cansarse, porque está haciendo las cosas bien, la gente lo está diciendo, no lo decimos nosotros que somos funcionarios, que obviamente por un tema político, laboral, uno podría tirarse flores y tirarle flores a él como nuestro jefe, sino que lo dice la población, que no tiene más el hecho de agradecer que las políticas afectan positivamente a ellos, a sus familias, a sus niños, a la generación por la que hoy estamos trabajando, que es una generación que no queremos que vaya a encontrarse con ciclos de violencia, ni queremos que repita esta página oscura de la que ya logramos pasar. Así que de verdad el mensaje creo que es para el presidente, que no debe cansarse, está haciendo las cosas muy bien y la gente nos lo dice día a día. Es que de hecho vas a cualquier comunidad y sabes que puedes estar tranquilo. Ves todo lo que está pasando a nivel nacional, como el turismo está creciendo, como las inversiones están llegando, y te das cuenta que de verdad hay alguien que está liderando positivamente el país y que está tomando decisiones acorde a lo que este país necesitaba. Y por eso no solo Panchimalco, pues en Panchimalco fue la cita esta mañana, obviamente hay un contexto histórico, pero vas a cualquier comunidad y tiene un contexto histórico, y hay que contarle al mundo que logramos salir de ese agujero en el que nos sumieron políticos que vinieron nada más a usurpar las riquezas de este país, y que obviamente si no hay riqueza, si no hay paz, si no hay tranquilidad, es un terreno muy fértil para la violencia y para que fenómenos como las pandillas que se implantaron acá en nuestro país puedan nacer y crecer y desarrollarse plenamente. Hoy vamos a hacer nacer y crecer plenamente, pero la paz, la seguridad, las decisiones que afecten positivamente a nuestro pueblo, eso es lo que el presidente está haciendo, no solo acá en Panchimalco, sino que en todo el territorio nacional, y creo que aún otros países lo ven como modelo y como ejemplo. Así que las afectaciones políticas que el presidente está tomando y que están afectando positivamente nuestro país, no es solo acá el territorio nacional, sino otras sociedades que están tomando a El Salvador como ejemplo. Natalia Andrea Peral, asesora de Paz y Desarrollo de Naciones Unidas. Sí, estamos justamente lanzando una consulta con jóvenes en la línea de la resolución de Naciones Unidas del 2250, que básicamente es una resolución de Naciones Unidas que promociona activamente la participación de los jóvenes en la transformación comunitaria. Y justamente el día de hoy estamos aquí para lanzar estas consultas que van a desarrollarse en el mes de noviembre con todos los jóvenes. Y fue un evento muy agradable porque también pudimos ver la participación de los jóvenes de Panchimalco y también del Cubo Villaverde con distintos tipos de arte y expresiones artísticas como el breakdance y el hip hop. Así que hemos disfrutado mucho ver a los jóvenes en acción, los jóvenes salvadoreños en acción aquí en esta comunidad. Bueno, el fin es justamente identificar también las necesidades de los jóvenes en esta consolidación de la paz, qué necesitan y cómo se los puede empoderar a través de políticas públicas, y cómo podemos contribuir todos los actores de aquí en el país, no solamente de Naciones Unidas, pero también las organizaciones de la sociedad civil, las mismas organizaciones comunitarias y toda la comunidad. Uh-huh.
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.